Había una vez un hombre triste, muy triste, que en mitad de la noche se detuvo en un punto indeterminado del mayor desierto de la Tierra. Su soledad era tan grande que un continente helado y tres océanos le separaban de la chusma y su extenuante parloteo, de los que preferían no saber nada en absoluto. Tal era la tristeza de aquel hombre, que ya no le importaba vivir o morir. Y era mejor así porque, sin duda, un último hálito de esperanza le habría matado. Pero la providencia sonríe a quienes ya no esperan nada de la vida. Y esta vez, la fortuna sonrió con inverosímil pertinencia a aquel cuyo verdadero nombre era Alucinio.